Hola, bienvenidos a otro video más de este canal. En este video quiero mostrarles a cómo agregar una cámara IP de cualquier marca a un DVR de la marca Hitvision. Cómo agregar de forma local y que pueda grabar en nuestro DVR, que sería la versión HEVR 4.0 de Hitvision. En este caso, este diagrama, si podemos visualizar la cámara IP y el DVR debe estar conectados a la misma red para poder agregar al DVR y pueda grabar. Se puede ver en la imagen que el DVR está conectado hacia el módem y el módem también tiene una conexión hacia la cámara con un cable de red. Entonces, dicho esto, empecemos con el video para hacer la configuración. Una vez estando en nuestro equipo, lo que vamos a hacer es ingresar al menú principal. Vamos a agregar al canal 2. Este es un DVR de 8 cámaras. Y vamos a agregar al canal 2 la cámara IP. Para lo cual vamos a ingresar a nuestro equipo, al menú principal, pues con el patrón de seguridad o con la contraseña. En este caso voy a ingresar con el patrón de seguridad. Una vez ingresado al menú principal, nos vamos a ir a la opción donde dice cámara. Aquí en cámara vamos a aquí habilitar el canal 2 como IP. En este caso están todos habilitados como HCBI, como cámaras análogas. Lo cual nosotros vamos a habilitar el A2, que sería el canal 2, vamos a habilitar como IP. Entonces simplemente vamos a marcar el canal 2 como IP. En esta parte de aquí está toda, si quieres habilitar como IP. En este caso vamos a habilitar solo el canal 2, que sería el A2 a IP. Una vez marcado eso, marcamos el canal 2 como IP y vamos a darle en siguiente. Lo que hará, nos pregunta el equipo que va a reiniciarse y vamos a darle en sí. Una vez que le demos en sí, lo que hará el equipo es apagarse y volverse a prender. En este caso yo lo voy a cortar el video porque obviamente para ahorrar tiempo, porque en internet el tiempo debe ser rápido. Entonces lo que va a hacer el equipo es apagarse y luego se va a reiniciar nuevamente y ya una vez reiniciado ya se podrá habilitar el poder agregar una cámara IP. Ahora en esta parte, una vez iniciado, reiniciado el equipo, ya aparece un signo más. Entonces ya no aparece no video, sino aparece un signo más, quiere decir que ya puedo agregar una cámara IP. Vamos a ingresar al menú principal con el patrón de seguridad y nos vamos a ir aquí a más. Aquí en más podemos agregar de forma directa ingresando, o si no, también podemos ingresar por el menú principal aquí en cámara. Aquí en cámara y aquí donde dice IP cámara, aquí podemos agregar. Le podemos dar en buscar. Donde dice añadir dispositivo, vamos a darle aquí en añadir dispositivo. Bueno, vamos a regresar nuevamente. Estamos mal. Aquí en IP cámara, ya nos salimos. Ya aquí en IP cámara, nos vamos aquí en añadir y aquí nos va a aparecer. Aquí ya detectó que la cámara que tenemos, ok. Aquí en añadir ya aparece varias cámaras, si en caso que tú tengas varias cámaras conectadas a internet, IPs. En este caso yo solo quiero agregar una cámara IP, entonces aparece activo que ya detectó la IP, que está dirección IP. Ya detectó, como ya detectó la IP de la cámara, lo que vamos a hacer es simplemente, si es de la misma marca, podemos marcar Hitvision. En este caso el mío no es de la misma marca de Hitvision, sino es otra marca. Aquí podemos detectar también cámaras IP que estén y cámaras Wi-Fi que estén, cámaras Wi-Fi que estén en la misma red del DVR, de diferentes marcas, ya sea de cualquier marca.
En este caso, aquí en usuario, nombre de usuario es admin y la contraseña. Aquí vamos a ingresar la contraseña de la cámara IP o de la cámara Wi-Fi. En este caso voy a ingresar la contraseña de mi cámara IP. Una vez ingresada la contraseña de mi cámara IP, le vas a dar en añadir. Ya, aquí le das, luego ingresar la contraseña, le das en añadir. Esperas un rato, dice conectando. Y si has ingresado los datos correctos, como la IP de la cámara o la contraseña de la cámara, has ingresado correctamente, dice estado conectado. Estado, le hacemos un clic aquí y ya vamos a poder visualizar la cámara IP que hemos agregado. Ya cerramos esto. Ya, de esta forma ya hemos agregado la cámara IP al DVR de la marca HitVision. Ya está todos los datos ingresados aquí. Aparece la IP, el número de serie. Ya me aparece toda la información de la cámara. Esto ha sido la forma de poder agregar una cámara IP. Muy sencillo. Entonces, y así podemos seguir agregando más cámaras. Y aquí ya podemos visualizar la otra cámara IP, ya está agregado. Esto quiere decir que ya está agregado, ya va a empezar a grabar junto con nuestras cámaras, va a empezar a grabar la cámara IP. Y así podemos ir agregando no solo una cámara, sino 2, 3, hasta 7 cámaras. Aquí puedes variar entre cámaras análogas y cámaras IP y cámaras Wi-Fi, dependiendo de la marca que tengas. Puedes seguir agregando en la parte de abajo, podemos seguir agregando en los canales vacíos. Esto ha sido la forma correcta. Espero que este video les haya sido útil. Cualquier cosa me lo hacen saber en los comentarios. Y en esta parte de aquí puedes seguir agregando, puedes seguir habilitando más canales, puedes seguir agregando más cámaras de seguridad, dependiendo de la capacidad de cámaras que tenga tu equipo. Simplemente tú ingresas la IP, pones el usuario y contraseña de la cámara, le das en añadir y listo. Y puedes agregar más cámaras. Y esto ha sido la forma correcta de poder agregar una cámara IP de la marca HitVision. De una forma muy sencilla y nada, nos vemos hasta un próximo video, cuídense.